La infancia es el periodo que deja las huellas más profundas en la conciencia de hombres, mujeres y adultos. Es una etapa de la vida donde la felicidad, los juegos, los descubrimientos no tienen límites. En Bolivia, un tercio de la población son niños, niñas y adolescentes. En manos de las familias y el Estado boliviano descansa la responsabilidad de que los niños, niñas y adolescentes crezcan sanos, fuertes y con derechos. Una de las lecciones de vida que no deberíamos olvidar nunca es la de sorprendernos cada día y saber disfrutar de los pequeños que le dan sentido a nuestra existencia. Muchas veces creemos que somos los adultos los que tenemos que enseñarles a los niños, pero las lecciones de vida más importantes son recordadas gracias a ellos. Algunas veces debemos mirar hacia abajo para descubrir aquello que perdimos un día. Ese niño interior, la mirada sincera, que sonríe sin ocultar nada, que piensa en conocer más de la vida. Aquellos que dejan guiarse por su instinto e ir en busca de lo que realmente les hace felices. El Estado Plurinacional de Bolivia, según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, tiene una población por encima de los 11 millones de habitantes. De este número, en el país existen más de 3.4 millones de niños, niñas y adolescentes. Bueno, nosotros aproximadamente son los datos del INE, entre niñez y adolescencia, 3.4 millones. Se tiene ese dato oficial. También nosotros como Ministerio de Justicia, como cabeza del sector de la temática de niñez y adolescencia, brindamos prioridad absoluta en casos de violencia. El Estado boliviano, junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, trabajan en el programa País 2018-2022, que tiene por objetivo de apoyar la reducción de las brechas de desigualdad, especialmente en los pueblos indígenas, y lograr que los niños y adolescentes se constituyan en un elemento fundamental para el desarrollo sostenible del país. La Constitución Política del Estado consagra un significado particular a la protección de los niños, niñas y adolescentes, conforme uno de los pilares de la Convención sobre sus Derechos, además de establecer el interés superior inherente a su proceso y desarrollo integral, reconociendo su identidad étnica, sociocultural, de género, como también a la satisfacción de sus necesidades. Para la protección de los niños en Bolivia, el gobierno implementó la aplicación de leyes y decretos que deben cumplirse en pro de su bienestar. Entre estos está la Ley 548, Código Niño-Niña-Adolescente, ley marco para reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente. Soy Tania Sánchez Montaño, directora del Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización, y le digo no a la violencia contra la niñez. Bueno, hay un trabajo importante desde el Ministerio de Justicia y otras instancias que estamos desarrollando para la defensa de los derechos de los niños y las niñas. Lo primero, al papá, la mamá, al profesor, la profesora, los niños y las niñas tienen derechos y obligaciones como todas y todos, y es importante el respetar y el promover el ejercicio de estos derechos. La Convención sobre los Derechos de los Niños es un tratado internacional de las Naciones Unidas, firmado en 1989,
a través del cual se enfatiza que los niños tienen los mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su especial condición de seres humanos, que por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y mental, requieren una protección especial. El Decreto Supremo 2377, que tiene como objeto reglamentar la Ley 548, Código Niño, Niña y Adolescente, que da curso a las adopciones internacionales. Decreto Supremo 3461, que tiene por finalidad la divulgación de los derechos, garantías y deberes de las niñas, niños y adolescentes a través de los medios de comunicación públicos y privados. Decreto Supremo 2757, que estipula sobre los permisos para viajes al exterior de menores, los cuales deben ser emitidos por un juez de la niñez y adolescencia, siguiendo una serie de requisitos. Decreto Supremo 3462, que comprende que los trabajadores que tienen hijos con cáncer gozan de una licencia especial de hasta 60 días en un año para que los atiendan. La norma señala que los asalariados percibirán el 100% de su remuneración de los días que no asistirán a su fuente de empleo. Decreto Supremo 3463, que señala que abogados inscritos en el Registro Único de Abogadas y Abogados estarán habilitados para la defensa técnica, gratuita y especializada de niñas, niños y adolescentes. El servicio será de manera voluntaria y gratuita en los procesos jurisdiccionales y no jurisdiccionales por violencia contra los niños, entre ellos el infanticidio, pornografía infantil, abuso sexual, rapto y violación. Esto quiere decir de que muchas veces la Defensoría de la Niñez no abastece para dar seguimiento a muchos casos. Por ello, a través de este decreto se ha impulsado que se cree estos abogados para la asistencia jurídica gratuita. Hasta la fecha tenemos 350 abogados inscritos a nivel nacional, de las cuales se le está brindando capacitación con la Escuela de Gestión Pública, con los convenios con la Universidad Boliviana y también con la Católica. La idea es de que estos abogados, más allá de que brinden una asistencia jurídica y que están acreditados en el Ministerio de Justicia, también puedan ser capacitados a través de diplomados, cursos cortos, con especialidad, con profesionales que vienen también, profesionales en derecho que llegan del exterior. En suma, implica decretos y leyes que ponen énfasis en la protección contra todo tipo de violencias, maltrato físico o emocional, negligencia, abuso sexual, violencia sexual comercial. Asimismo, enfatizan la protección integral, para lo cual se diseña un sistema articulado para lograr el ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos. Bueno, parte de las políticas del Estado responden también a que las distintas organizaciones sociales han puesto una agenda a el gobierno, y parte de esa agenda es la defensa de los derechos humanos, incluidos niños, niñas, mujeres, pueblos indígenas, tercera edad, ¿no? Y lo que hemos visto es que ha habido un avance importante, al menos en todo el desarrollo de un marco normativo, y que bueno, ahora estamos intentando cada vez más que ese marco normativo se aplique y que efectivamente cambie la vida de las personas, y bueno, así lo estamos viendo, ¿no? Queridos papá y mamá, mi tarea es hacerles esta carta. Quiero decirles que mi corazón está muy triste. Sé que están ocupados y cuando llegan a la casa vienen bravos y se desquitan conmigo. Juego fútbol en la sala y no recojo mi ropa, pero no me traten mal. Es que los gritos me asustan y lloro. No quiero estar más triste y por si no me vuelvan a pegar. Ayer me dolió mucho. Ocho de cada 10 niños y niñas bolivianos sufren agresión emocional o física, según el informe de la UNICEF. Tenemos que encarar, se trata de problemas culturales. El tema de la violencia es de alta incidencia en el país, es una preocupación y es un tema ya de Estado el afrontarlo con la máxima rigurosidad. Estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno, para posibilitar una atención más oportuna.
los casos de violencia no son como los delitos comunes. La violencia aparece en el seno de cualquier hogar. Los niños desde pequeños se pueden dar cuenta de la violencia, ¿no? Incluso en el vientre pueden sentir lo que la mamá está sintiendo, ¿no? Se ha visto en ecografías que les sacan y parecería que están llorando también ellos allá adentro. Entonces, sí pueden identificar y pueden hacer estos cambios de conducta. En algunos casos, niños y niñas entre 6 a 7 años sufren agresión emocional o castigo corporal a nombre de disciplina. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, en las calles. Este episodio puede afectar la salud física y mental de los niños, niñas y adolescentes, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y más adelante, afectar en su desarrollo como adultos funcionales. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce a la muerte. Las reacciones generalmente son hormonales y son en el momento. Después de los hechos se demuestra el arrepentimiento que existe, ¿no? Este tema de ejercer violencia contra los menores o contra las mujeres es un tema cultural y es un tema también que tiene que ver con la mentalidad patriarcal. Para la UNICEF es importante la prohibición legal, pero no basta para eliminar la violencia contra la niñez. Es necesario que esa forma sea acompañada de una gran movilización que involucre a todos los niveles de la sociedad. Hay una responsabilidad muy fuerte que hace a qué hacemos, qué haces tú, qué hace la compañera del barrio, el taxista, el chofer, el compañero que está pasando por la calle, ¿no? Y es que no debemos naturalizar la violencia como algo que está, que es cotidiano y lamentablemente vemos que eso está pasando, ¿no? Los primeros dos meses de la gestión 2018 empezaron con una extrema violencia hacia los niños. En el país se registraron 7 infanticidios. Esto significa que cada 8 días un niño es asesinado por sus familiares. El dato final de 2018 de la Fiscalía General del Estado reveló que las cifras de infanticidio superaron los 60 casos. Bueno, desde el Servicio Plurinacional de la Mujer, una de nuestras tareas justamente es velar porque los procesos de feminicidio, violencia en relación a niñez, mujeres, efectivamente lleguen a buen término, ¿no? Es lamentable que tanto las cifras de feminicidios como las cifras de los infanticidios se asemejan en este primer trimestre del año. Y bueno, lo que vamos a estar desarrollando desde el servicio es el seguimiento a las instancias correspondientes para que efectivamente tomen acción y que se llegue a la conclusión de estos casos, ¿no? El primer trimestre de esta gestión 2019, 12 niños dejaron de existir por malas decisiones del padre o de la madre. En muchos casos, las medidas las tomaron las madres al verse abandonadas por la pareja, por celos, por despecho, por motivos económicos y otros factores por los que tomaron esa determinación. Lamentablemente, alrededor del 70% de casos contra la violencia o casos violentos contra niños y mujeres, los perpetradores son cercanos al círculo familiar, ¿no? Ya sea el padre, madre, padre, hermanos o tíos, primos. Esto nos debe alarmar porque exige también acciones desde el Estado por fortalecer los servicios de asistencia social a las familias y a los propios niños. Pequeños presentan algunos síntomas, como por ejemplo, cambian sus conductas, era un niño tranquilo y de repente se ha vuelto un niño agresivo, violento, ¿no? Contestón, o de repente era un niño muy travieso y ahora se lo ve muy retraído. Cambios en las notas, si era un niño que conversaba mucho y ya va a dejar de hablar, no va a querer hablar, de repente va a hacer un retroceso, ya el niño ya podía controlar sus esfínteres, hacía pis, caquita en el bacín, en el baño, y ya no lo va a hacer, nuevamente va a volver a hacerse pis en su ropita interior.
¿no? Esas son formas de identificar violencia. Otra cifra alarmante de la gestión 2018 indica que más de 1.200 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de violación. Las agresiones físicas y sexuales hacia los menores de edad se convirtieron por lo general en el círculo más próximo a las víctimas, como la familia, padres, hermanos, tíos, primos, abuelos. A ello debemos sumar el problema de la retardación de justicia, que en la mayor parte de los casos, los hechos denunciados en un mínimo porcentaje llegan a un juicio con sentencia ejecutoriada. Para tomar un ejemplo, el 2017 se registraron 84 infanticidios, de los cuales solo 46 llegaron a sentencia. A mí me conmueve ver a muchos niños realmente cuando vamos, y no soy tanto de estar mucho en las audiencias porque no puedes escuchar los relatos tanto del agresor, la investigación que realiza nuestro Ministerio Público, los elementos, los indicios que hay desde cuando es un caso de violación, un caso de violencia. Entonces nos preocupa como sociedad. Al mismo presidente Evo Morales lo ha anunciado nuestro presidente el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que vamos a luchar contra todo tipo de violencia. Por ello es importante resaltar este día que estamos hablando de la temática de la niñez. El presidente anunció un gabinete especial de lucha contra la violencia y la mujer. Y ese gabinete está compuesto por 7 ministerios. Ministerio de Educación, Ministerio de Presidencia, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud. Entonces estos ministerios trabajan en los ámbitos de los derechos de los niños. Lo que va a hacer este gabinete especial es tener datos reales, informar al presidente cuántos feminicidios, cuántos infanticidios tenemos. De 1.324 casos de violación a niño y niña adolescente, únicamente 420 lograron sentencia. Según la cartera de Justicia, Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, coinciden en afirmar que estos dramas no son una casualidad, sino el resultado de diversos problemas que no solo envuelven a las víctimas y sus agresores, sino a toda la sociedad y su núcleo más importante, la familia. Nos preocupan las cifras de violencia que se van registrando cada día, y además que no encuentran respuesta, ¿no?, dentro del sistema de protección, sea a través de las defensorías o sea a través de los tribunales de justicia. Nos alerta también que el grado de violaciones o agresiones sexuales contra niñas pareciera que están subiendo. Nosotros en la Defensoría del Pueblo, durante la gestión 2018, llegamos a recibir 277 casos, solamente en los que se ha denunciado abuso sexual a niñas. En muchos de esos, en un buen número, donde el agresor es identificado como parte de la familia, como alguien de confianza en la casa de la niña, del niño, del adolescente. La ley 548, Código Niño, Niña, Adolescente, en el artículo 80 indica que la adopción es una institución jurídica mediante la cual la niña, niño o adolescente en situación de adaptabilidad adquiere la calidad de hija o hijo de la o el adoptante en forma estable, permanente y definitiva. Podrá ser nacional o internacional. En el país, alrededor de 30.000 niñas, niños y adolescentes se encuentran refugiados en albergues, hogares de niños y centros de acogida, producto del abandono de sus padres. Entonces lo que corresponde es que el juez diga, ese niño no tiene padre y madre, y le extinga el derecho a los padres para que recién inicie el proceso de adopción. Por eso es que las adopciones en Bolivia son tan largas, tan traumáticas, tanto para las familias que quieren adoptar como para los propios chicos, porque la burocracia de la legalidad es muy larga. No se trata de vulnerar derechos y garantías para nadie, ni para los niños, ni para los padres. Se trata, sin embargo, de acelerar los procesos en el marco del debido proceso, pero que al final podamos cumplir con el propósito, que es que chicos tengan familia y familias tengan hijos. El 12 de abril de 2019, el presidente Evo Morales promulgó la ley de abreviación penal para garantizar la restitución del derecho humano a una familia a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en hogares de acogida en todo el país. Los beneficios de la nueva ley tienen 5 ejes fundamentales. El primero,
mejora los procedimientos de acogimiento circunstancial. Cuando un niño se pierde, existía un trámite judicial que duraba meses. Ahora el plazo será de 24 a 72 horas. El segundo eje se refiere a la afiliación. Ahora los niños tendrán una afiliación convencional que les permita participar de los procedimientos de adopción. El tercer eje, padres ya no podrán utilizar los orfanatos como lugares de depósito para dejar y recoger a sus hijos. El trámite se redujo a 76 y 26 días para que esos malos padres pierdan su autoridad y esos niños y niñas queden en libertad para ser adoptados. El cuarto elemento refiere a la celeridad de las adopciones en Bolivia. Este mecanismo estará en manos del Tribunal Supremo de Justicia para que la adopción nacional se lleve de manera transparente, objetiva y rápida. El quinto eje refiere a las adopciones internacionales, que facilitará este tipo de procesos, preferentemente con Europa, con quien ya se firmó importantes convenios. Ante esta problemática, comisiones de alto nivel, conformada por los órganos ejecutivo y judicial, federaciones de asociaciones municipales y otros sectores, elaboraron el proyecto de ley de abreviación penal procesal para facilitar y agilizar procesos de adopción nacional e internacional de niños, niñas y adolescentes, con el cual se pretende reducir el tiempo de los trámites de adopción, sin que esto signifique reducir los requisitos. De hecho, el control es más estricto para la protección de los menores. Varios elementos suman en la lentitud y casi inviabilidad de las adopciones, según datos de la Unidad de Certificación Biopsicosocial del Servicio Departamental de Gestión Social en La Paz. Desde el año 2016 a 2018, de 46 parejas que cumplieron todos los requisitos para adoptar a un niño, solo 4 lograron concluir el proceso con la sentencia judicial correspondiente. El año 2017 nosotros ingresamos a más del 50% de centros de acogimiento para niñas, niños y adolescentes a nivel Bolivia. Hemos ingresado a los centros públicos, a los privados y a los mixtos. Los hallazgos que hemos encontrado son interesantes porque hemos revisado los hallados hace unos 10 o 15 años atrás en Bolivia también. Hasta 2017 se concretaron pocas adopciones por dos factores. El primero, por el proceso jurídico para dar sentencia de aprobación de las adopciones estancadas por años. El segundo factor se debe a la burocracia de los trámites de obtención de certificado domiciliario de los solicitantes y la larga lista de requisitos para una adopción. ¿Por qué trabajas? Para estudiar. ¿Tienes familia, papá, mamá, todo eso? Sí, tengo. ¿Pero les ayudas en la casa? Pues. Sí. ¿Cuántos hermanitos son? Entre 6. 6 hermanitos. Para ser profesional, para ser grande. Para ser profesional. ¿Qué quieres estudiar? Ingeniería. ¿Te gustan las matemáticas? ¿Qué te gusta? Sí, ¿qué matemática te gusta más me gusta? Matemática es más lo que me gusta. Ya. ¿Cuánto tiempo trabajas más o menos? Yo. Lleva cerca de un año. ¿Un año? ¿Qué te, tus papás te dicen, anda a trabajar, hijo, ayudarme? ¿Qué es lo que no, tienes? Voluntario. ¿Voluntario? ¿Cuántos años tienes tú? Yo. Tengo 14. Un mayor no sé. Un mayor. Está en la universidad. ¿En la universidad? Sí. Datos de la cartera de trabajo dan cuenta que en casi una década, el trabajo infantil disminuyó en un 80% en territorio nacional. Esta reducción se atribuye principalmente a bonos y otros incentivos. Una de las metas del Estado para 2025 es llegar a 0 niños trabajadores. En el censo 2008 se estableció que había 746 mil niños en situación laboral, algunos en rubros catalogados como peligrosos. Para el censo 2016 la cantidad bajó a 154 mil menores trabajadores. A partir de medidas que el Estado ha tomado, se han reducido los niveles de trabajo infantil, se ha desarrollado también un trabajo con niños, niñas, adolescentes que se han reunido con el presidente, con autoridades también, porque es visible que en nuestra sociedad los niños y las niñas también trabajan, ¿no? Entonces sí, se están viendo las mejores condiciones porque es una demanda también de algunos sectores. La encuesta de niñas, niños y adolescentes 2016 registra 393 mil menores de entre 5 y 17 años dedicados al trabajo infantil.
Entre algunas de las formas de trabajo infantil está la minería, la zafra de caña de azúcar. Cada año, entre los meses de mayo y noviembre, según informes de la UNICEF, personas se desplazan hacia las regiones cañeras para trabajar en la zafra. En Santa Cruz, niños y adolescentes están involucrados en esta actividad. Que deberíamos enfocarnos primero a erradicar la que es más violenta, la que es más agresiva contra esta población, la extrema, deberíamos. Pero aquello que sabemos que se va a dar en el núcleo familiar, que se da sobre todo en la parte de las personas que tienen su microempresa, artesanía de pequeña escala y demás, habrá que ver medidas mucho más ingeniosas para que sin transgredir la norma podamos ejercer una suerte de protección. Desconocer aquello y no normarlo directamente es una forma de desprotección también que consideramos nosotros podría ocurrir como defensoría. Conforme a lo establecido por el Código Niño, Niña y Adolescente, la encuesta de 2016 identificó que 154.000 niños, niñas y adolescentes realizan trabajos o actividades laborales peligrosas. Desde el Estado se están desarrollando políticas para nuevamente prevenir y eliminar el trabajo infantil, pero en caso de que este se dé, como en las minas también, por ejemplo, ahí hay un tema importante, sea en las condiciones de trabajo decentes, está haciendo un trabajo articulado también con la OIT, porque efectivamente los sindicatos de niños y niñas también han pedido y son ellos los que, por ejemplo, solicitan que el trabajo infantil sea permitido en algunos casos. El Código Niño, Niña y Adolescente diferencia dos aspectos conceptuales. El trabajo que se refiere a la definición tradicional de un vínculo de dependencia laboral entre empleador y trabajador y la actividad laboral, que se restringe más a los casos en el que las niñas y niños y adolescentes desarrollan actividades en el marco familiar y social comunitario. El compromiso de protección de los derechos de niños y adolescentes se plasma en el Código del Niño, Niña y Adolescente respecto del trabajo infantil y adolescente. Este código establece que el trabajo de adolescentes es permitido a partir de los 14 años. Queda claramente establecido que los adolescentes comprendidos entre los 14 a 17 años no podrán trabajar en actividades peligrosas que atenten contra su salud, seguridad o moralidad. Por toda Bolivia, por el campo y la ciudad, por nuestro altiplano, valle y selva llegará. Hoy en día son promovidas las políticas en favor de la niñez, tomando en cuenta que los niños, niñas y adolescentes del país deben ejercer sus derechos, garantizados por la Constitución Política del Estado. A partir de esta disposición, se implementaron normas, acciones y políticas públicas en favor de la niñez boliviana en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el bono Juancito Pinto, el bono Juana Azurduy, los Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, las Olimpiadas Científicas Estudiantiles, la vacuna contra el virus del papiloma humano en niñas, por citar algunos casos, son muestras claras del interés y protección de quienes son el presente y el futuro del país. El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia está absolutamente convencido del valor que tiene la educación. Y como tal, hemos hecho fuertes medidas que puedan ayudar a estos cambios. Y ahí está el tema de la inversión, ahí están las medidas que hemos tomado en la formación de los maestros, la creación de otros programas que no existían, etc. Hemos generado una serie de condiciones para que mejore la calidad y la cobertura. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible y los derechos humanos. En ese marco, Bolivia, dentro de sus políticas, plantea el vivir bien, que en América Latina se constituye en un elemento para garantizar la educación de calidad. En el año 2018 hemos invertido una cantidad próxima a 23 mil millones de bolivianos. Si redondeamos, diríamos hemos pasado de 4 mil a cerca de 23 mil millones de bolivianos. Fácilmente se supone casi 6 veces de incremento en la inversión, pero que además demuestra la voluntad política que tiene el gobierno y que nos ubica en situaciones de los más expectantes en todo lo que es Latinoamérica y América. En el país existen cerca de 2.900.000 niños, niñas y adolescentes que actualmente están en etapa escolar desde el nivel inicial primario y secundario. En los últimos 12 años,
En Bolivia se construyeron más de 4.500 nuevas infraestructuras educativas que le da un sitial importante a la educación. Al mismo tiempo se crearon 11.000 nuevos ítems y se continúa con esta tarea, con el compromiso de una mejor calidad educativa. Esta reforma educativa, aunque decía que va a hacer una serie de cambios en todo el conjunto del sistema educativo, lo que se había hecho es concentrar fundamentalmente en la primaria y en algo hizo algún trabajo en la secundaria. Después de la primaria y la secundaria no existía más la educación, porque ahí prevalecía lo que es el principio de lo que es inversión en capital humano. Aquello que tenía demasiado costo y supuestamente no era rentable, no había que preocuparse. Sí había que invertir en primaria, en secundaria, en educación regular, lo que llamaban en ese entonces formal. Instituido el gobierno de Evo Morales, lo que se hace es mirar la educación en su sentido más amplio. En materia de presupuesto para la niñez y adolescencia, hasta el 2005 invirtieron una cantidad aproximada a los 4.000 millones de bolivianos en educación. En el año 2018, la inversión alcanzó a 23.000 millones de bolivianos, lo que supone casi 6 veces más de incremento en la inversión para este sector, que además demuestra la voluntad política y en el gobierno que ubica al país en una situación de las más expectantes en todo lo que es Latinoamérica y América. Respecto al Producto Interno Bruto de la inversión de educación, Bolivia está situada en el segundo lugar en toda América. Cuba es uno de los países que más invierte en materia educativa. En el caso de Sudamérica, el país es uno de los primeros que encabeza esta lista, lo que demuestra el avance y la prioridad que el Estado toma en cuenta. Hoy en día la educación tiene una mirada más amplia, que abre otros espacios y se implementa la educación alternativa y especial. Soy la profesora María Cristina Andia Soto, directora del Centro de Educación Especial Cereje. Sí a la educación alternativa y especial. Sí. Sí. Trabajamos con todas las discapacidades, discapacidad intelectual, discapacidad visual. Luego también estamos con lo que es la atención a las personas sordas. Y por otra parte también tenemos lo que es educación en casa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como personas normales es lograr que las personas con discapacidad tengan una inclusión plena en igualdad de oportunidades. Entonces un rato avanzan en el patio, luego atención temprana y luego me lo subo al salón. No, como gustes, si gustas que pueden visitar también las aulas, sabes que aquí yo necesito que venga más gente. Ya. Necesito abrir más corazones. Moisés. ¿Qué vamos a limpiar con la lavandina? ¿Qué vamos a limpiar con la lavandina? ¿Qué limpiamos? ¿Qué limpiamos? Ya, con esto, ¿qué limpiamos? ¿Qué limpiamos? ¿A la muestra después qué cosa vas a limpiar con esto? Con el limpiabir, ¿qué vas a limpiar? Ahí está, ¿ves? Muy bien. Muy bien, ya subimos. Si bien las personas con discapacidad fueron atendidas en anteriores gobiernos, el apoyo fue asistencial. Ya desde este periodo, se entra de manera más sistemática e institucional y se comienza a abrir como tal. Es así que se implementa el programa Maestro en Casa. Bueno, es un programa también que, gracias a Dios, pensaron los del Ministerio de Educación, ¿no? Que todas las personas que tienen una discapacidad grave o muy grave, que no pueden asistir a un centro de educación especial, puedan ser atendidos en casa. La profesora Olga, que está a cargo del taller de billutería. Hola, buen día. Buen día, directora. Buen día, buen día, buen día, ¿no? Y como verán, ya tienen todos sus productos. Obviamente que... ¿Esto hacen ellos? Todo hacen ellos. Ahí está, pasen por aquí, aquí les van a ver haciendo. Mira, dice, ¿no? O sea, lo que tratamos siempre es de ver todas sus potencialidades. Por ejemplo, ella ha hecho ahorita, esto estaba haciendo. ¿Y eso cuánto me demoraba? Una media hora. Ellos elaboran y aparte de ello, también se les da apoyo a los que tienen lectoescritura. ¿No? O sea, tratamos de trabajar con todo lo que podamos. En 2002, 4.252 estudiantes con discapacidad fueron parte del sistema educativo. Hasta el 2018, con la revolución educativa,
22.250 personas con discapacidad forman parte del sistema educativo de manera integral e inclusiva. Antes del 2005, era casi un logro que un estudiante se inscriba. Por ejemplo, de cada 100 niños que tenía que ingresar al nivel inicial, solo 40 eran inscritos. Aproximadamente, 60 no ingresaban a esta etapa educativa y muchos de los que ingresaban terminaban abandonando la escuela. Entonces, en este momento, la tasa de deserción está un poquito más de 1,5%. Eso quiere decir que de cada 100 estudiantes que se inscriben en el sistema educativo, aproximadamente un poco menos de 2 son los que abandonan por año. Eso es una de las tasas más bajas que existe otra vez en Latinoamérica. Hoy en día existe una serie de estímulos para que los niños y adolescentes no abandonen los estudios. Bajo el Decreto Supremo 28.899 del 26 de octubre de 2006, instituyó el pago del bono Juancito Pinto como un incentivo a la matriculación, permanencia y culminación del año escolar. Pero además, ya en los hechos, hemos encontrado cosas bien importantes. Hay niños que esperan la entrega del bono Juancito Pinto para comprarse, por ejemplo, materiales escolares, para invertir. Yo conozco niños que se han comprado en el área rural un chanchito cada año. Ahora ya tienen 5 o 6 chanchitos y eso es parte de lo que es su base material para lo que después va a ser cuando sean jóvenes. Esas son las miradas. Ahora, si en una familia, por ejemplo, hay 3 niños, esa familia está recibiendo 600 bolivianos. Esos 600 bolivianos no lo va a usar solamente el niño, el estudiante, lo va a recibir la familia. Este bono, sin duda, es un impulso para los estudiantes. Esta política permitió reducir los altos índices de deserción escolar en los ciclos primario y en el nivel secundario. En 2018, en Bolivia, más de 2 millones de estudiantes recibieron el bono Juancito Pinto de 200 bolivianos. Para pagar este beneficio, el gobierno desembolsó 440 millones de bolivianos generados de las empresas estatales y nacionalizadas. El deporte es la mejor manera de que la juventud practique de forma regular una actividad sana para alejarlos del alcoholismo y otras ocupaciones nocivas que afecten su salud y formación. En 2010, el presidente Morales lanza los denominados Juegos Estudiantiles Plurinacionales, destacando que de aquí en adelante, este será uno de los mecanismos que promoverá una mayor integración nacional y dará nacimiento a los nuevos valores deportivos que defenderán los colores nacionales en torneos internacionales. Bueno, la verdad es que el presidente Evo Morales está considerado como el deportista número uno del país debido a que él ha generado como políticas nuevas en nuestro país el incentivo al tema deportivo. Asimismo, se da curso a las Olimpiadas Científicas Plurinacionales en el país, que nace de la necesidad de dar una urgente respuesta al desafío sobre cómo incentivar a la juventud al estudio de la astronomía, astrofísica, biología, matemática, física, informática y química, con el propósito de generar mayores capacidades científicas y tecnológicas como aporta al desarrollo productivo, económico, social en el país. En Bolivia, el cáncer de cuello uterino es la primera causa de la muerte en mujeres en edad fértil en el país y el virus del papiloma humano está presente en el 100% de los casos. No nos olvidemos que el tema de cáncer es uno de los problemas de salud pública más importantes por los cuales estamos atravesando en el país, ¿no? Y dentro de lo que son las distintas variedades de cáncer, una de nuestras mayores prioridades es el tema de cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino prácticamente representa casi un 40% de la variedad de cáncer que afecta a las mujeres en nuestra población. No, eso nos señala que como ministerio estamos adoptando nuevas estrategias y nuevas políticas de salud para que podamos agarrar y disminuir las altas tasas de prevalencia, incidencia y mortalidad que tenemos registradas. Otro hito histórico en Bolivia a favor de la niñez es la inserción de la vacuna contra el virus del papiloma humano, vacuna que pretende salvar la vida de generaciones de mujeres. Prevención primaria en salud pública es evitar que las cosas pasen. Y con la vacuna hacemos eso. Y con la prevención primaria, y un elemento que hay que trabajar, hay que pelearlo todavía, y tarea para la doctora Susana, es que tenemos, si bien ya tenemos en este tiempo desde el lanzamiento en el 2017, más de 330.000 niñas futuras, las
pujantes madres, mujeres, trabajadoras profesionales bolivianas, pero hemos tenido la gestión pasada una cobertura de 62%, ¿no? Este hecho es histórico, debido a que la introducción de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 10, 11 y 12 años en unidades educativas públicas y privadas de todo el país salvará la vida de generaciones completas de niñas que en el futuro, al convertirse en mujeres en edad fértil, evitarán el cáncer de cuello uterino. Con este programa, más de 300.000 niñas fueron vacunadas contra el virus del papiloma humano. Asimismo, se diseña el bono Juana Azurduy de salud preventiva para las madres y sus hijos. En 2009, el gobierno inició con este programa diseñado exclusivamente para reducir la mortalidad materna infantil y la desnutrición crónica en niños menores de 2 años. La seguridad ciudadana depende de todas y todos. Es así que para la protección de los niños, niñas y adolescentes contra delitos como la trata y tráfico de personas, el expendio de drogas en unidades educativas, más conocido como el microtráfico, el bullying y otros delitos, se debe trabajar de manera coordinada entre los diferentes niveles de Estado y la sociedad en su conjunto. Soy Victorio Chávez, viceministro de Seguridad Ciudadana. Yo le digo sí a la seguridad de los niños y niñas en este segundo aniversario. Nosotros tenemos una atención especial y prioritaria para nuestros niños en las diferentes actividades que tienen a diario, ya sea en los colegios, en espacios públicos, a objeto de precautelar su seguridad, con diferentes dispositivos con los que cuenta la Policía Boliviana, el Estado en general para brindar seguridad a nuestros menores, una serie de campañas y estrategias que realizamos en mérito al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y los lineamientos que emergen de este instrumento de planificación que tenemos en el Estado, y la parte normativa a partir de la Ley de Seguridad Ciudadana y leyes conexas a esta. Cada inicio de año escolar, la policía despliega alrededor de 19.000 efectivos en los establecimientos educativos con el objetivo de precautelar el bienestar de los escolares desde el inicio de clases. Efectivos de diferentes divisiones policiales de civil y uniforme se despliegan en todas las unidades educativas en todo el territorio nacional. Los miembros o los estudiantes de diferentes unidades educativas, a través de sus directivas, claro, y de padres de familia, piden que la Policía Boliviana participe con los jóvenes en jornadas especiales que son los días sábados y ellos reciban instrucción de carácter preventivo de seguridad. Asimismo, se incorporan valores, se aprenden primeros auxilios, se les instruye con relación a la prevención del delito en delitos informáticos. Las brigadas escolares es una de las herramientas al mando de la policía. Estas brigadas son grupos organizados de niños, niñas y jóvenes estudiantes que colaboran en acciones determinadas en cada comunidad educativa. Los estudiantes de diferentes niveles, tanto inicial, primario y secundario, son capacitados en materia de educación vial, medidas de seguridad, primeros auxilios y derechos. Es un modelo que ha dado buenos resultados. El año pasado hemos tenido un total de 16.122 brigadistas en el país, destacando que felizmente es una iniciativa que crece año a año en las ciudades capitales sobre todo, pero queremos incursionar también en ciudades intermedias y lo ideal sería que todo el país esté integrado a través de este sistema de voluntariado para que nuestros jovencitos, desde muy pequeñitos hasta los más grandes, puedan coparticipar de su seguridad. Es una iniciativa que la que se tratan, como les decía, los derechos humanos, seguridad ciudadana, educación vial, que es algo muy importante en las ciudades capitales, trata y tráfico de personas. El Plan Mochila. A través de este programa, se busca detectar en las mochilas de los estudiantes, tanto del nivel básico como secundario, objetos que puedan ser utilizados para causar daños o que atenten contra la salud física o moral de la comunidad escolar. Durante este trabajo de control con este plan se hallaron una serie de elementos que llaman la atención de padres de familia y maestros: objetos punzocortantes, armas de fuego, cigarrillos, pinturas en aerosol y otros. Participamos junto a la junta escolar, junto a los profesores, junto a los estudiantes, coparticipamos de nuestra seguridad a objeto de revisar las mochilas de los jóvenes y señoritas, objeto de evitar que ellos ingieran, transporten o consuman, por ejemplo, bebidas alcohólicas, estupefacientes, armas de cualquier tipo, armas blancas o armas de fuego. Y podemos encontrar en la mochila esas cosas, encuentran grandes sorpresas en la mochila. Me comentaban, justamente he preparado una,
información personal para este reportaje. Y el consultado, pues realmente uno se encuentra con grandes sorpresas. Llevan todo al colegio, llevan herramientas, llaves, que son llaves de, no sé, para usar en los autos, no necesariamente para pedir a alguien, ¿no? Llevan de todo, es para eso un mercado, entonces muchas veces se encuentran esas cosas. El mero reconocimiento legal de los derechos de niñas, niños y adolescentes es insuficiente para garantizar su efectiva vigencia y transformar la realidad en la que viven millones de niños en la región. Por ello, se requiere un sistema nacional de protección que asegure la existencia y funcionamiento de un andamiaje institucional y un modelo operativo dirigido a garantizar el pleno disfrute, la protección y la defensa de sus derechos. Esto involucra la participación del Estado en todos sus niveles, las instituciones y organismos que trabajan en pro de sus derechos, los medios de comunicación y, sobre todo, la sociedad civil en su conjunto. A los papás prevengamos violencia a través del buen trato. Enseñámosle que hay formas de aprender a través del buen trato. A los padres de familia, reflexionemos, compartamos con la familia. Hay momentos para compartir con los amigos, todo. Está la familia, es lo más importante. Dejemos de lado algunas cosas subsidiarias, incluso de a jugar el partido muchas veces el fin de semana, y estemos con, o llevemos a nuestros hijos, estemos con ellos. La mejor forma de evitar cualquier género de intromisión en la violencia u otro tipo en la familia es estar en la familia. Ser padre o madre no es solo traer hijos al mundo. Existen muchos compromisos que van asociados a la paternidad y deben ser cumplidos. Al papá, la mamá, al profesor, la profesora, los niños y las niñas tienen derechos y obligaciones como todas y todos, y es importante el respetar y el promover el ejercicio de estos derechos. A las familias que albergan en su seno a niñas, niños y adolescentes, considerar siempre que esas niñas y esos niños son lo que ellos fueron, y analizar que lo que ellos fueron y lo que ellos sufrieron cuando lo hicieron no debería volver a repetirse. Una niña, un niño, un adolescente y cualquier ser humano, lo único que merece en el Estado, en la sociedad, es amor. El mejor regalo para los menores se llama tiempo. No lo venden en jugueterías ni por internet. Es tiempo con calidad, hacia la garantía efectiva de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.